Miedo a verte el DM de Instagram durante un minuto. No. ¡No! Ah, pero a mostrarlo. No, yo Ah, verlo. bueno, Yo tú sí verlo y lo decirte puedes esta mierda ver. que. A ver. Aquí me están haciendo una pregunta. A ver. Que si alguna vez sentiste algo por mí. Te lo juro, entonces. Nosotros salimos un par de veces. A ver, la primera pregunta es: ¿por qué terminó con Gago? ¿Qué está pasando, privadas y parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy con una invitada especial, otra vez la señorita Valentina Ortiz. Bienvenida a mi canal de YouTube, Valen. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida, la mujer y los hijos? Súper bien, soy súper feliz, estoy un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Preguntas tan tranquilas de paisa, pero bien. ¿Usted la sabe pilotear? Reláese. Sí. ¿No confía en su capacidad de pilotearla? Demasiado, estoy positiva como prueba de embarazo, tú no te preocupes. Qué chiste tan malo, nea, ese chiste estuvo perverso. Yo pensé que yo cantaba chistes malos, pero me ganó. Bueno, el día de hoy vamos a tener con Valen el Hablando Como Es, que ya lo habíamos hecho en el año 2014. Voy a poner un clip chiquito por acá. Ey, ¿qué hubo, paisano? ¿Bien o qué? Bien, aplausos, por favor. Ey, ¿qué hubo, paisano? ¿Bien o qué? Bienvenidos a este nuevo video de esta semana de Paisalud. Me encuentro acá con la señorita Valentina Ortiz, que la pueden seguir en Instagram Valentina121033. Eso era Valentina en el año 2014, será yo en el año 2014. Básicamente esto lo conoces y lo sabes de memoria. Lo primero que tienes que hacer es un juramento. Entonces levanta tu mano y di: juro solemnemente, juro solemnemente, en nombre de, en nombre de, el papacito cosita rica deliciosa, el papacito cosita rica deliciosa de Paisa Vlogs, de Paisa Vlogs, en decir la verdad, en decir la verdad y nada más que la verdad, y nada más que la verdad, lo juro, lo juro, sentenciado, okay. Epa la arepa. Listo, vale, entonces a partir de este momento usted debe decir la verdad en todas las preguntas que yo o las personas que están en el chat o las personas a través de mis historias de Instagram hicieron. La primera pregunta y es: ¿estás saliendo con alguien en este momento de tu vida? ¿Soltera, casada, ennoviada? No, no estoy saliendo. ¿Viuda? ¿Estás soltera? Sí. ¿A la orden? No. ¿Para nadie? No. Ok. Siguiente pregunta: ¿cómo hace Valentina para llamar la atención de alguien que le gusta? ¿Cómo hace para conquistar a alguien? La verdad, ¿cuándo fue la última vez que conquistó o que intentó conquistar a alguien? Pues la verdad, la última vez, pues muy difícil decírtelo porque tenía una relación súper larga. Entonces bueno, como que, ajá, cambia la cosa. Pero normalmente, voy a ser súper sincera, o sea, soy súper achapada a la antigua. Tengo un gran defecto que es no tomar la iniciativa. Ok. Entonces lo único que puedo hacer y que podría yo, digamos que, hacer con alguien es tirarle miradas y ¿cómo? Ya. ¿Cómo sería una mirada? A la cámara, a la cámara, claro que sí. No, o sea, no sabría cómo, pero es como... Estoy yo acá, parchado. No, o sea, hágale literalmente pues, sería... Hágale, a ver. O sea, ejemplo, vos estás por allá, yo así, normal, como que... Uy. Así ya. Bien, bien, listo, listo. Bueno, ya, ok, ahora, en una situación hipotética. Es un man que te entrevista en televisión, pero el man te hace una nota cortica de 5 minutos. Pero si sintió algo ahí, ¿cómo hace Valen para no sé, quedar ahí con la data, no sé, invitarlo a salir o hacer que él te invite a salir? Yo no soy capaz de decirle a alguien algo. O sea, no soy capaz de decirle a alguien como que, hey, qué conexión tan bacana, vamos a ir. No, qué loco, no. O sea, usted cero de expresar lo que siente. No, yo sí soy súper expresiva, pero ya cuando la persona entra. Pero yo sé que es un defecto, quizás súper pelle, pero no sé, o sea, no eso soy capaz. Qué chimba, como me siento con vos, ¿no? Sí, pero luego de que él o sea, ya le entró, de... o sea, ya él entró en conexión. Que él ya le entró. En conexión conmigo. Ah, ey, por ejemplo, o sea, ejemplo, yo, por ejemplo, estamos acá y yo vi que una conexión y yo, uno siente, o sea, uno siente más o menos si el man de una u otra forma conectó con uno de otra forma, ¿o qué? Y ya uno, pues, ah, quedamos en contacto, dale, guarda mi número, tal cosa, los saludos, las, no sé, un emoji, reacción de una historia. Y así coqueta. Se va desenvolviendo. Pero que yo te voy a decir, Dani, bueno, te agregué mi número, pues para que sigamos hablando. No. O sea, no soy capaz. ¿Por qué? El día de mañana, hoy digo no soy capaz, no sé, mañana, pues no sé. Ahora, Valentina, ¿cómo te gustan los hombres? Ya hablo de aspectos físicos, aspectos de metas de vida, forma de socializar, de su relación con su familia. ¿Cómo sería el hombre ideal para Valentina Ortiz? Digamos que físicamente, o sea, no te puedo decir un prototipo, solo que sea un poco más alto que yo, o sea, que sea más alto que yo. Dificilísimo.
Una bueno, gran misión. Pero sí, o sea, alguien a mi estatura, no. Pues no podría. No importa, pues, como lo otro. Pues de una u otra forma. ¿Usted obviamente que es fit? La belleza, sí. ¿Usted? El que diga que no, que eso es mentira, que la belleza no importa, es mentira. Porque obviamente uno dice, mira, ¿qué es lo primero que entra por los dos? Usted los mira zapatos. Todo. Cállate. Entonces, o sea, uno mira todo. ¿Usted qué es fit? ¿Le gustan los fit? Pero depende. Es que hay manes ya muy musculosos o hay manes que se mantienen. Los que se mantienen me gustan. O sea, no le gustan los gorditos. No, normal. Yo tuve un novio que era muy gordo. No muy gordo, pero tenía su barriguita y normal. Pues a mí eso no me importa. No le importa la barriguita. Ahora, en metas de vida. Ah, bueno, sí. Entonces, eso frente a lo físico, me gusta mucho que se vistan bien. Pues para mí eso es fundamental. Pues que se vistan bien es cora, que me llega el cora. Que se vistan bien es flow urbano. Que tenga un estilo, que se vista bien, que se vista bien. Ok. O sea, bacana como se viste. No lo de marcas porque no me interesa, pero que sí, se vista bien. Y en cuanto, me encanta un man que sea muy exclusivo. O sea, muy exclusivo es que la gente diga, que hayan muchas mujeres que digan que, o sea, ese man es hermoso, es como mi perfección, pero sea ese tipo de man que no es como que no le responde a cualquiera. Todo el mundo, que no está con cualquiera. O sea, un man exclusivo es lo mejor, lo máximo. Aparte que sea un man súper de negocios, o sea, que sea súper visionario. ¿De negocios netamente o visionario? O sea, visionario, pero también en cuanto a los negocios. O sea, como que yo le diga, ¿sabes qué? Vamos a crear una empresa de eso, vamos. ¿Sí me entiendes? Como que tengas la chispa de también trabajar, de ser una persona así como todoterreno, por así decirle, que duele decir, vamos allí, vamos. Vamos allá, vamos. Me gusta, ok. Vamos a crear, vamos. Que sea un hombre muy familiar. Ok. Que sea buen hijo. Para mí es muy importante una persona que sea también muy entregada a Dios. A Dios. Sí. O sea, que vaya a misa. No. Que crea en Dios. Yo no tengo religiones. Que se eche la bendición antes de acostarse a dormir. Que sea una persona espiritual. Que sea una persona que realmente crea que hay un ser superior y que hay guías espirituales. Porque yo lo siento y yo creo en ellos. Entonces, que alguien venga y me diga, estás loca porque crees en los ángeles. No podría estar con alguien así. Así ustedes también digan, no, pues usted cree en eso. Yo sí creo usted en eso. Yo también creo en los ángeles. ¿Cuál es la peor manera en la vida en la que un hombre ha intentado conquistarte? La forma más ridícula en la que un man te haya intentado ligar. Mostrándome sus lujos. Mostrándole los lujos. ¿Qué lujos le mostraron? A ver si yo me iba con el man, porque no, pues me mostraba como que en su billetera habían meros, pues, meros fajos de andaba billete. Con pues, pero yo creo era que como que retiraba mucho la plata y andaba con ellos, pues, como quizá, o ganaban efectivo y para no declarar. Yo no, pues yo creo que era que cuando le pagaban, obviamente el man andaba era como con su fajo así, pues. Ajá. Hace mucho. Y sí, me mostraba, pues hablaba mucho de lo que tenía su familia, de lo que tenía él. ¿Y era un pelado o un man grande? Tiene 27 años, entonces como que siento que me quería conquistar así, yo era como que... ¡Qué pereza, qué mamera! Pues sí, me daba mucha pereza porque, no sé... ¿Miedo a verte el DM de Instagram durante un minuto? ¡No! ¡No! ¡Ah, pero a mostrarlo! No, yo a ver, no, yo voy a decirte esta mierda que... A ver... ¡Oh, shit! ¡Esto me gusta! No, eso es un screenshot. Métete a Instagram. ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Espere, espere! ¡Ey, Valentina, venga, pues! Mira, ¿quién me escribe? A ver, déjeme ver eso. ¿Qué? ¿Qué va a ver? No, pero usted... ¡Ey, es un minuto, nea, vení! El tóxico. Vení, no. Pero es de aquí en la bandeja. Sí, es de ahí en la bandeja. ¿Cómo así? ¿De dónde más? Dios, lo meterá a generales. ¿Y qué pasa en general? A ver, muéstreme. Ya pasó un minuto. Tóxico, es que revisándome después de tantos años. No, chasto, me decepcionó. Chao. Ya. Se lo regalo. Bueno, sigamos con el hablando como es. Déjeme ver no, su DM. No, bate, por un minuto. No, señorita. Por 30 segundos. No. ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no le gusta! Hágame. Desbloquéelo. Lo borro. No tengo nada que esconder. ¡Oh, my siete, God! 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, listo. Espere. Usted me revisó aquí. Ya, pero mucha vieja sí hay. ¿Qué mucha va? Vieja sí hay. ¿Qué va? Mucha vieja claro, sí hay. Claro, para invitarlas a la sección y todo eso. Vamos a jugar esto, chat. Necesito que todos empiecen a poner coger, matar o casarse. Esta es la siguiente. Ay, no, pero pilas pues con lo que van a no, poner. No, pues obviamente van a poner muchas cosas. Yo sé que van a poner. Entonces empiecen a poner coger, matar o casarse. Yo voy a poner primero, así, breve. Sebastián Villalobos, Paisa y Gago. Esas preguntas son como muy
candentes, marica, porque eso. Me caso con Sebas. Se ve muy buen novio por las relaciones que yo he visto que ha tenido. Y pues tú y yo. Pues soy yo, obviamente, la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? ¿Cuál es la segunda opción? Venga, eso suena muy explícito. ¡Dígalo! Como, es que cogemos. Coger. Bueno, y pues mato a Gago porque, pues nada que ver, ya. Entonces, chao. Maluma, J Balvin y Kevin Roldán. Me caso con Maluma. ¡Ah, qué! Recordemos este momento. ¿Qué famoso matarías? Ay, qué dura. No se valen presidentes. No, no, estamos hablando de farándula. No se valen, serio. No, no se valen presidentes. ¿A qué famoso matarías? ¿Por qué? Mira, por eso les digo. Hoy yo puedo decir algo y quizás en 5 años ya no piensen okay, lo okay, mismo, okay. Normie. Se casa con Maluma. No, vete, sí. Coges a Kevin Roldán y matas a J Balvin. Sí. Ahora, Valentín Ortiz, a la actualidad, ¿con qué famoso de la farándula nacional tendrías una relación? ¿Serías no esposa, novia de la farándula nacional? De pronto, no sé, con Yane. Con el Yane de Piso 21. Ahora, ¿a qué famoso te cogerías? ¿Tendrías una noche de pasión, sexo desenfrenado? De acá de Colombia. ¿De acá de Colombia? A ti. Mentira, no. Bueno, familia, muchísimas gracias por esta transmisión. Dios los bendiga. Mentira. ¿A qué famoso de la farándula nacional matarías? ¿O le quitarías las redes? A Iván Duque. ¿A Iván Duque? Bien, sí, 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 bien. Sí. Quítale las redes ya. ¿Cuál es la palabra que más usas en tu diario vivir y por qué? Marica. Marica, todo el tiempo le decís, vos estás en una conferencia, marica. Entonces marica. No. O sea, si tú me vas hablando en una conferencia, tú dices, eso no es Valentina. A ver, hazme 2 minutos de conferencia acá. No soy capaz. Háblame. No soy capaz, pero obviamente en las conferencias de gente súper seria, empresarios, gente que de muchas dudas. Carreras. Y obviamente que son personas como que yo no les puedo hablar como si fueran amigos, sino como de empresario a empresario, entonces cambia mucho. Ok. Ahora, pero Valen, este es el pedazo del video que menos me gusta y es que usted en ese momento tiene derecho a hacerme una pregunta de cualquier índole. Yo juré, solo uno. ¿Cuántas quiere hacer? No sé, por ahí 2, 3. Bueno, le voy a dar 2. Número 1. ¿Con cuántas mujeres de las que han venido aquí te has besado? Luego, o sea, sin cámara. ¿Que han venido acá en la última generación o desde siempre? No, de la última generación, de gente que ya... ustedes ya saben quién es más o menos. Solo una. Solo una. Diga la verdad. Solo diga una, la verdad. Solo estoy diciendo, solo una. Una. Solo una. Una. Aquí me están haciendo una pregunta. A ver. Que si alguna vez sentiste algo por mí. Te lo juro. Nosotros salimos un par de veces. Chévere. No. Sí. Siempre nos salimos. Hemos entendido, siempre nos hemos llevado bien. Pero pues no sucedieron cosas así como que. No nos dimos la oportunidad de. Pero diga, responda fue la pregunta. Ya la respondí, sí, pues cariño, sí. Me atraía, me gustaba. Pero, ajá, ¿usted sintió algo por mí? Cuando salimos, obvio, me gustaba. A ver, listo, chime pregunta. Vamos a pasar a las siguientes preguntas. Que son las preguntas que hizo la people a través de Instagram. Ya saben que mi Instagram es @paisa. Entonces vamos a ver qué quiere saber la gente acerca de Valentina Ortiz. ¿Viste las fotos que publiqué tuyas? Buenas fotos, ¿eh? Sí, te felicito. Carita y cuerpito. Te felicito. Así es que es. A ver, la primera pregunta es, ¿por qué terminó con Gago? Fue por infidelidad. Siguiente pregunta. Esto es más general, esto está chimba para que también como que la gente se induzca un poquito a lo que hace Valen actualmente. Es, ¿cómo pueden entrar en tu sociedad desde otro país? Mi compañía está en Brasil, obviamente, y está en 6 países. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México y Chile. Ok. Solo en esos 6 países, si tú eres de esos 6 países, escríbeme por Instagram y ya, te explico. Valen, ¿volverías a participar en un desafío o en algún reality? Si el reality dura menos de un mes, sí. Uy, pero... Ajá, eso que... ¿Y eso que es mucho? Eso no existe, pero sí, un reality de menos de un mes lo tienen que echar uno en la primera ronda. No, pero o sea, por ejemplo, que te digan, paisa, te pagamos para que vayas solo un mes. Ok. Pero más de un mes, pues no, yo creo que no, ya no me quedaría. Yo creo que ya viví esa experiencia, fue bacano, ya chao. Ok. Muy bacana la experiencia, brutal. O sea, es una cosa muy loca, muy chévere, pero creo que ya viví 2 veces esa experiencia, entonces como que, fuerte. ¿Perdonarías una infidelidad? Cometí ese error. Porque yo siento que las personas merecen una segunda oportunidad. Y no solo en el amor, en el deporte, en los negocios, en todo. Todo el mundo merece otra vez volver a intentarlo. Pero me di cuenta que con la lealtad no se puede jugar. O sea, tú no puedes dar una segunda oportunidad porque el que es no deja de ser. Me di cuenta, entonces como que no la volvería a dar. El que es no deja de ser. La idea es que usted escoja 2 preguntas y las conteste. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿es verdad todo lo que dijo Gago en la red Caracol? La única verdad que dijo fue que...
me fue infiel y que yo tenía 22 años. Esa es la única, las únicas verdades que di. ¿Cómo hice para tener 3 empresas teniendo 22 años? ¿Cómo hizo Valentina para tener 3 empresas teniendo 22 años? Porque conocí los negocios a los 19 años. O sea, como los negocios fue como el mundo de las inversiones, cómo funcionaban como los empresarios, empecé a rodearme de gente que tenía una calidad de vida muy buena. Entonces, okay, por ejemplo, yo te veo a ti con un auto brutal y yo digo, marica, yo también quiero un carro de esos. ¿Te parece visajoso mi carro? No, es eso, cuando tú te empiezas a rodear como de gente que tiene cosas brutales en su que vida. Que vive bien, que vive como quiere vivir. O sea, que vive brutal, que vive en casas brutales, que viaja casi que todos los meses sin... Es como sí, que va a un restaurante, un problema, lo quiera. Primero que mira no es lo de los precios, sino lo que va a pedir lo y que punto. Va a pedir. O sea, vivir en abundancia. Entonces yo entendí que yo quería vivir en abundancia. Entonces empiezo a trabajar, a mirar, bueno, qué me puede dar, qué me puede funcionar, y empiezo muchísimo a aprovechar eso y a rodearme de gente súper de negocios o gente súper chispa y ya. Brutal, espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy, familia. No olviden de darme su like por allá abajo, compartirlo a través de todas sus redes sociales si les gustó, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Recuerden que todo esto lo hacemos en vivo y en directo, o sea, todo lo que vieron y más lo pueden ver en vivo y en directo a través de la plataforma moradita, que está el link por allá abajo para que se sumen a la familia. Vale, muchísimas gracias por estar acá, la re buena. ¿La pasaste bien? Sí, espero nadie se tome nada personal. Las opiniones son para respetarlas. Somos un país que necesita mucha unión y empieza desde el respeto hacia la opinión a los demás. Entonces, gracias, un beso. Coincide. Y gracias a ti. No, con todo el gusto del mundo, me extraña araña. Yo los bendiga, me dan y siempre se acuerda de la despedida de mi canal. No me voy a decir regalarles una edición, recordarles que yo estoy en la nueva televisión, que yo soy Daniel Patiño. Yo soy Valentino Ortiz. Y eso es. Y eso es. La buena, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Pa. Baby, yo ando en la mía. Estoy gozando la vida. Tú sigue en la tuya, estamos bien como